Bienvenidos de nuevo a CHICHIGUA. CHICHIGUA hoy está sentada sobre un mundo de posibilidades infinitas coreográficas. Esto donde yo estoy sentada no es un cojín, es el Mundo Poy. Mundito, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Vivo todavía. Vivo todavía y dando muchas vueltas, ¿verdad? Diga, sí, diga. Mundito es nuestro invitado especial de hoy. Tenemos un trabajo de él muy, pero muy de vanguardia, como dicen alguna gente. Es un trabajo que se llama El Ratoncito Miguel, donde él trabaja con gentes que no están entrenadas en danza. Lo hizo la semana pasada en el Centro Cultural Hispánico y tenemos el gusto de presentárselos en primicia a todos ustedes, además de mi presencia también dancística en el programa CHICHIGUA, donde Mundito y yo vamos a realizar una coreografía de mundo que se titula Muerte a Primera Vista. Thank you.
ratoncito Miguel. El ratoncito Miguel. Yo con los muchachos que trabajaron ahora, yo di un taller abierto al público y después de un trabajo de un mes con ellos, hice una lección de 18 personas, 9 mujeres, 9 varones, y de ahí, bueno, comenzó el trabajo aquí, directamente aquí en el centro. El problema que tuve yo con reunir diario 18 personas, cuando no faltaba uno, faltaban 3. Sí, solamente en el trabajo de 4 meses me pude reunir con el grupo entero como en 6 ocasiones. Que yo primero, para el comienzo del trabajo, hice una base para que ellos vayan interpretando cuáles son los tiempos musicales y tuve que quedarme con esa base experimental y no pude desarrollarla, pero en sí era parte de lo que yo tenía en idea del montaje. Ese trabajo experimental con gente que nunca ha hecho danza y que pudiera estar dentro de este arte tan bella que es la danza contemporánea. Que la idea inclusive de los... de los que están dentro del orfanatorio son de los muchachos que agarran en la calle y de los que esos que viven en el malecón, que huelen pega y fuman y son drogadictos. Entonces, poniendo esa parte del clero, ya la parte de la monja, autoritario, y esa parte de muchachos que viven en la calle y que si van a seguir siguiendo de la calle, aunque al final mira cómo termina haciendo la primera comunión. La moraleja es, bueno, que... el buen pastor y las ovejitas, hay ovejitas que logran
llegar, hay otras que no llegan. Porque yo ubico a la gente por persona, son ser humanos y tenemos las mismas cualidades. La cuestión es que hay por circunstancia a nivel de empleo, economía, nosotros como país subdesarrollado, es una cosa que viene, entonces es el resultado. Pero yo creo que yo confío mucho en la juventud y se puede hacer de todo, pero se puede hacerlo bien, se puede. I feel very positively about the direction of people like Mundo and other people who are working here now and what they may be able to bring to the world as a unique statement from the Dominican Republic. Mundo can develop much, much more along these lines.